siempre pedir la libertad de los inocentes. Y un tema que queremos darle mucha fuerza es la que permitan las visitas familiares a los penales para saber el estado de salud de esos seres queridos. 2 años de estar presos sin saber nada de ellos, creo que en ningún país del mundo pasa eso. Solo en una dictadura como la que vive El Salvador puede pasar. Ese es el otro motivo de la marcha, pedir al régimen que autoricen las visitas familiares a los penales. Visitas, si quieren, que sean las personas que tienen problemas de salud graves. Hay personas que se están muriendo. Tenemos 2 casos del Zacatecoluca que estoy ahorita confirmando que murieron en el penal y la gente no quiere informar porque tiene miedo. O sea, ahora hasta miedo da decir la verdad de sus hijos, que se los entregaron en una caja. Entonces creemos que es justo que pidamos esa revisión de el estado de salud, porque muchos están enfermos. Después de 2 años que se capturaron enfermos, no han tenido atención médica y ahora pues no sabemos si ya murieron o están en el hospital o muy graves dentro de la cárcel. Okay. ¿Tienes conocimiento cuántas personas van a asistir de MOVIR? Mire, MOVIR, la gente tiene miedo, una buena parte tiene miedo, porque ya muchos fueron recapturados por denunciar, y pues tampoco nosotros no podemos obligar a la gente que se exponga, pero menos de 1000 no van a participar. Creemos que la gente está entendiendo que ahora es la única opción que nos deja el régimen es la denuncia pública. Los procesos judiciales después de 2 años de que la persona es inocente y no hay un resultado, significa que por ahí no es el camino, es la calle, la denuncia pública, es lo único que puede detener a esta dictadura, porque creemos que eso le hace mucho efecto, la denuncia, la imagen del presidente, pues la cuida mucho, y si hay muchas denuncias, creo que puede ser que escuche a la víctima. Mire, para que el régimen se justifique, tiene que haber captura. Si no, ya no tendría sentido. Entonces, Bukele va a buscar capturar inocentes, gente que por sospecha, lo mismo como comenzaron. Bueno, antes creo que se capturó mucha gente por cuotas. Ahora creo que ya no. Pero siguen habiendo arbitrariedades por llamadas telefónicas, que a saber quién las hizo. El mismo régimen puede argumentar una llamada solo para justificar llevarse a una persona. Aquí capturan a jóvenes porque le caen mal al policía. Al inicio ordenaron a los policías que fueran a las canchas donde había muchos jóvenes y ahí capturaban a todo el que ellos quisieron. Entonces esas cosas no podemos callarlas. Y por eso cada vez que hay un espacio, MOVIR se manifiesta y alza la voz. Ya para finalizar, Samuel, ¿qué opinas acerca de la captura del comisionado presidencial? Mire, yo creo que el régimen hasta muy tarde ha reaccionado, Bukele pues, pero yo creo que al perro más flaco se le cuelgan las pulgas. Hay otros peces más gordos. Tenemos casos ahí como Gallegos. Ya fue denunciado por esa red de mafia que hay en los penales. Ya lo dijo Lucrecia Landaverde, Carolina Recino, con todo lo que se ha dicho, el doctor Aladí, el ministro de Salud. Tenemos un montón de funcionarios que no los tocan porque son los allegados a Bukele. Este era un gato, pues no llegaba a ese nivel. Esperamos que Bukele, si quiere de verdad dar un buen mensaje, que comience con los peces cortos. Y ahí se va a ir él también a la cuenta, porque él es uno de los promotores de la corrupción en este país. Bueno, el plan es participar en la marcha. Creemos que es un espacio, es una fecha muy importante para que el pueblo pueda pronunciarse, para que pueda manifestarse junto a las demás organizaciones sociales, sindicales. También MOVIR tiene víctimas, han sido sindicalistas, trabajadores, que ahora están en las cárceles del régimen y también por ello venimos a reivindicarlos. No. Este día nosotros hemos convocado a esta conferencia para efectos de invitar a toda la clase trabajadora, a todos los sectores a que se sumen a esta grandiosa marcha, en donde ya mis compañeros que daban la conferencia pues que explicaban que para nosotros es una marcha histórica con todo el acontecer que tenemos hoy en día en El Salvador, con todos los retrocesos, con todos los espacios democráticos que se están cerrando. Para nosotros es prioritario que este 1 de mayo los trabajadores y todo el trabajador que trabajan en diferentes instituciones públicas, privadas, trabajadores de las empresas privadas también se sumen a esta grandiosa marcha, pues a denunciar
los diferentes retrocesos que nosotros tenemos, en donde estaremos concentrándonos en la Plaza Salvador del Mundo, hacia la Plaza Cívica, donde estaremos pues culminando nuestro acto político-cultural con ponentes con tres discursos centrales, que es del acuso, del bloque de resistencia y la Alianza Nacional. Sonia, ¿por qué es tan importante que la gente asista a esta marcha? Para nosotros es importante porque lo que tenemos en este gobierno, pues el deterioro de las condiciones de vida del pueblo salvadoreño, el crecimiento del desempleo, la pobreza que ha crecido enormemente, los desalojos que están a la orden del día en este momento, como también la persecución, la militarización a diferentes comunidades, especialmente Chalatenango, Cabaña, San Vicente, San Salvador, en donde se está pues una militarización bajo meter miedo a las comunidades, ¿verdad? En el cual pues es por ello que para nosotros es importante que el pueblo salvadoreño, que la clase trabajadora pues salga a marchar en unidad y pues podamos denunciar todo lo que está pasando con este gobierno. Bueno, la persecución que hay radicalmente hacia el movimiento sindical, creo que hay que decirlo, ya que hay 16 compañeros que han sido, compañeros sindicalistas que han sido detenidos por el simple hecho de haber defendido los intereses de la clase trabajadora. El caso de Zacatecoluca, el caso de Soyapango, que los compañeros dirigentes de sindicales se tomaron la calle para exigir el retraso de salarios y otras prestaciones sociales de los trabajadores. También hay que denunciar la arremetida directa que hay por parte de este gobierno a desaparecer las organizaciones sindicales, especialmente con los sindicatos públicos. Sonia, ya que mencionaste el tema del sector informal, ¿qué opinas acerca de los recientes desalojos y cierres de los locales aquí en el centro histórico? Realmente condenamos y rechazamos esa actitud por parte del presidente Bukele, ya que está poniendo a la orden este país, a la orden de los extranjeros, a la orden de los chinos, y desmejorando gravemente las condiciones de las personas, de los vendedores independientes, ¿verdad? Que sabemos que ese es su medio para que ellos puedan sobrevivir. Sin embargo, lo que nosotros vemos que el presidente Bukele pues odia a los pobres, ¿verdad? Porque también a esto sumémosle que son a los pobres los que está encarcelando. Aquí hay una clara evidencia del pacto que hay con estructuras criminales y el gobierno, en el cual el régimen está siendo utilizado para encarcelar a la gente pobre. Es por ello que creemos que es importante que todo aquel trabajador se pueda sumar a esta gran movilización de este primero de mayo. Calle se conquista con lucha organizada. Que viven los vendedores, trabajadores por cuenta propia. ¡Que viva! Ya no es el sector informal, sino que es el sector formal. Sí, atacando los locales.